cual quien sea, pon a toda la gente que tengas a tu disposición a buscar a Katia. No contacto con ella. Ok, vale. De inmediato. Vale, voy a ella. Perfecto, gracias. ¿Sabes de todos modos su último paradero o cualquier cosa? Su último paradero seguramente haya sido cerca de la autovía que va hacia Sandy por la playa. Vale. Tengo aquí su coche. Así que sí. ¿Se lo han llevado? ¿Puede ser? O se lo han llevado, o aún peor, la han abatido. Vale, el teléfono da señal, ¿no? Sí, pero en radio no responde. Vale. He tenido un encontronazo también con esta peña, los de la empresa de seguridad. ¿Otra vez? Ha venido un calvito a preguntar si teníamos seguridad. ¿Te han dado esta vez algún tipo de identificación para poder llamar o tampoco? En cuanto he dicho que era yo mismo de una agencia y las tenéis contratado los servicios de la agencia, cogió y se piró. Vale. Hizo un pedido de tacos y se piró. Compré. Vale, estoy en el coche yo ya y voy a ir en dirección al pueblo este del norte norte. ¿Es posible que estuviese por ahí? ¿Sabes si hay alguna zona allí? No, por norte no creo que esté. No sé por dónde estará, pero vale, yo dudo que por norte. Por lo pronto lo que voy a hacer es ir a Sandy y comprar lo que ya sabes. Pues acaso. Vale, sí. Si tienes dinero, cómprame la mía y te hago una transferencia. Sí, he perdido la mía. Tengo como 50 o 60. Cómprame la mía, cómprame 40 o 50 de munición y ahora te lo pago. Si puedes, si no, te hago transferencia inmediata. O sea, por poder puedo, no te preocupes. Vale. Si tienes tiempo, hazme la transferencia ya, pero por poder puedo. Te hago la transferencia. Dime. Bueno, te hago la del arma y me dices cuánto te cuestan las balas. Vale. Perfecto. Te digo mi número de cuenta si quieres. Sí, dime tu número de tu cuenta. 165. 165, perfecto. Vale, estoy yendo a mandar las tías para eso. Vale. ¿Sabes algún sospechoso? ¿Ha tenido el lío con alguien? ¿Sospechoso? Un grupo armado. Solo tengo su insignia. Vale, ¿y cómo es? A ver, estoy detrás de... Es una especie de diana o círculo rojo con una calavera en el centro. Como con un visor, sí. ¿Y un visor? Sí. Blanco y en botella, ¿no crees? Sí. Vale, voy a poner. Vale. Ahora mismo estoy aquí donde está su coche. Estoy con el coche aquí, no te preocupes. Ahora lo importante es encontrarla.
Y si alguien la encuentra, dile que de mi parte, que va a haber una gran suma de dinero para que la encuentre. Así que no se moleste en negarse. En los que se fueron los visores y cuando entraron al local. Era. Si lo tienes, Sí, lo tengo. intenta buscarlo. Los tengo. De todos modos, vamos, ahora lo puedo porque tengo invierno, pero tengo ahí que son malos. Vale. Son una 4x4, ¿vale? Parte trasera, ¿sabes lo que prefiero? ¿Una camioneta? Sí, en plan ranchera de estas, ¿no? Eso, ranchera. Y un boliche de estos, un huevo coche. Vale. Supongo que un Rhapsody o un tanto de esos, ¿no? Sí, me lo imagino. Vale. Esos son con los que vinieron al local antes. Perfecto. Y a lo mejor tienes suerte, inclusive tienes las matrículas en el otro, pero eso ya no lo meto. Vale, no te preocupes. Vale, ya estoy en la tienda. Perfecto. Ahora en cuanto cuelgue te hago la transferencia. Copy. Vale, entonces, dos pipas. Y dos. Vale. Cuando dices la SP2, te refieres a la de Ah, Militech, la ¿no? Militech, sí. Bueno, claro. Necesito el dinero en mano. Justo en el hospital de enfrente hay un cajero en la parte trasera, lo ves directamente de la puerta. Vale, perfecto. ¿Tienes a gente pendiente buscando por la ciudad? No, ahora mismo no. El primero el que llamaba es a ti. Ahora pongo a más gente a buscar. A ver, ¿puedo saber Estoy más o yendo a menos Tron. por dónde se mueve? Vale, más o menos. Vale. Sé que se mueven por la zona este, ¿sabes lo que te quiero decir? Zona este de la ciudad, ¿no? Por ahí he visto a varias gente con visores cuando iba a la venta de minerales. Vale, sí, por cerca del local este que no ha abierto el tótem, ¿no? Sí, más o menos en esas zonas. Vale, perfecto. Eso me pone muy cachondo. No sé si tendrán que ver, pero al final toda ayuda es prestada. Por cierto, esta gente también está buscada por el, dejémoslo, por el otro jefe, ¿sabes? Así que si tienes datos, si se los doy, a lo mejor se quita el problema más rápido, no sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Al final ellos son menos de preguntas. Me gusta, no me gustan las preguntas en exceso. Así que cualquier cosa, ya sabes. Vale, sí. Solo te puedo decir que he visto como cuatro de ellos, tres o cuatro de ellos. Así que tienen que moverse bastante juntitos como putas. Sí, no se separan nunca. Estoy ahora mismo en trauma, voy a ver si por algún casual ellos tienen a Katy.
Yo de todos modos también tengo que dejar el otro campamento a ver si está. Perfecto. Y... Hola, ¿hay alguien aquí? Parece que no hay nadie dentro. Vale. Y voy a intentar comprar las máximas balas posibles. Si no, dime a cuánto están exactamente y te hago la transferencia. Están a 105. 105, vale. Voy a pillar 50 para cada uno, ¿te parece bien? Vale, sí, perfecto. Vale. Pues ya lo tengo todo. ¿Dónde quedamos? Te veo en la bala. Okay. Ahí es donde más seguro vamos a estar. Vale. Voy de camino. Perfecto. Vale, en cuanto te cuelgue te hago la transferencia. Nos vemos.